Bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Ya estamos de nuevo con ustedes, la doctora Pilar Rojas, psicoanalista de Grupo Cero, médico especialista en reumatología y medicina familiar. Y Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero y psicóloga. Aquí estamos. Aquí estamos. <risa> <risa> y no sabemos muy bien qué vamos a decir y no sabemos si nos vamos a equivocar. Bueno, porque eso de la equivocación, de los actos fallidos, de los lapsus, es una cuestión súper interesante, además muy cotidiana. Sí, es habitual. ¿Quién no ha cometido un lapsus? Se ha equivocado, quería decir una cosa y decía otra. ¿No? es forma parte de lo cotidiano. ¿no? Y cuando hablamos del psicoanálisis siempre hacemos referencia a los sueños, uh -huh. pero fíjate que en el año 1900, el mismo año en el que publica Freud eh, la interpretación de los sueños, también publica el texto Psicopatología de la Vida Cotidiana. Claro, es muy interesante el título, porque fíjate que lo pone en la vida cotidiana, psicopatología... De la vida cotidiana, cuando la psicopatología siempre era la enfermedad. Y él lo pone en la normalidad. Porque, eh, tanto en la interpretación de los sueños como en este texto de psicopatología de la vida cotidiana, lo que va a trabajar es el funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? En los procesos inconscientes, cómo se manifiestan en la conciencia. Entonces, desde la normalidad, no desde la enfermedad. Los sueños, soñamos todos, las equivocaciones, los olvidos, los lapsus, pues también nos pasan a todos. Claro, ¿no? porque el trabajo de Freud a este respecto, a la hora de describir un aparato psíquico que funcione tanto para la persona normal como para la persona brillante mm. o la persona enferma, es muy importante, porque antes siempre se había relacionado toda explicación con la patología, con la enfermedad. Y él va... Precisamente a iniciar su teoría con dos elementos que son comunes a todos los humanos. Claro, y es muy interesante porque tú decías: la patología, la enfermedad siempre se pensaba como eh, un daño establecido, una degeneración. ¿no? Sobre todo, bueno, lo que viene a trabajar inicialmente es eh, los procesos inconscientes, la cuestión psíquica, pero luego eso se amplía también a la cuestión orgánica, ¿no? Al, a la influencia de lo psíquico en lo orgánico, pero inicialmente lo que viene a plantear es que no hay degeneración, que el funcionamiento del aparato es diferente, pero no está dañado el aparato. Evidentemente, no es lo mismo equivocarse que tener un síntoma determinado, pero digamos que los mecanismos que hay en juego, pues, pues son los mismos en realidad. Y eso permite un abordaje diferente de todas las enfermedades. Claro, y también el mérito de Freud, de este autor, de este científico que se atrevió a, a generalizar un funcionamiento psíquico y a ocuparse del inconsciente como una novedad en la ciencia, y es que va, él va a tomar dos elementos que, como bien dice, son cotidianos y nos pasan a todos que hasta entonces se habían explicado pues más certeramente desde la opinión popular que desde la opinión científica, que eran los sueños, que, que sí, históricamente había habido distintas formas de acercamiento, pero todavía infructuosas, y los olvidos que desde la psicología y desde otras disciplinas se tomaban como fallos, como desconexiones, como. Una cuestión descuidada del funcionamiento psíquico. Y Freud iba a decir que de descuidada nada. No. Freud lo que viene a decir que el inconsciente nunca falla, ¿no? Que siempre se expresa de una manera u otra, ¿no? Pero sí es cierto que primero los sueños para la ciencia en general, hasta la llegada del psicoanálisis, no tenían ningún sentido, ¿no? Era algo absurdo, mientras que sí que, ¿no? popularmente se le daba un sentido, aunque fuera premonitorio, que luego ¿no? vamos a ver en, en otros programas que no tiene un sentido premonitorio pero sí tiene un sentido y los olvidos las equivocaciones es pues siempre se ponía en cuestiones pues, de cansancio de fatiga de, de distraído de no siempre en una cosa que no tenía que ver con digamos el proceso psíquico y lo que Freud viene a decir que no que si nos olvidamos es por algo por algo concreto si nos equivocamos también es por algo, no es azaroso, no es azaroso el equívoco, lo que decimos, ¿no? sino que tiene que ver con algo mmm, inconsciente, ¿no? Uh -huh. Pues yo qué sé, no estamos de acuerdo exactamente con lo que vamos a decir y, y entonces lo vamos a decir y nos equivocamos, pero porque hay un pensamiento inconsciente que interrumpe, ¿no? Aquello que quiero decir conscientemente en realidad y hay un concepto que va a ser fundamental en el psicoanálisis que es el concepto de trabajo porque no, Freud va a incidir en que la interpretación de esos procesos psíquicos requiere un trabajo y requiere de los elementos de la teoría y de la técnica es uh -huh. decir requiere la presencia de un psicoanalista y de ese relato que el paciente de esa asociación libre que el paciente va a traer a, a la sesión pero luego va a remitir a ese otro trabajo que no se ve, que no es perceptible, pero es el trabajo inconsciente, que como dices, eh, el sueño, el olvido, el lapsus, ese acto donde uno se, se deja las llaves olvidadas a pesar de que tiene mucha prisa, aparentemente no sabe por qué o puede tener un primer, un primer acercamiento o asociación libre o aparente interpretación, pero él va a decir que el trabajo el, por el cual el deseo se ha manifestado ha deformado totalmente la apariencia. Claro, porque como una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que no un, el inconsciente no llega directamente a la conciencia. Uno no puede saber nunca de ese, su inconsciente porque hay una censura. Entonces, para manifestarse, para llegar a la conciencia, tiene que deformarse. Es como eh, pues la, la, la censura habitual no que ¿no? cuando ha habido censura por ejemplo se, se censuraban los periódicos o los libros pues el autor se buscaba las bañas para decir lo mismo de otra manera no deformaba el texto entonces lo decía pero no directamente pues lo mismo sería no, no se puede decir directamente no se puede manifestar directamente y se tiene que disfrazar para burlar esa censura. Y en realidad, todo ese proceso de disfraz sería el trabajo, ¿no? El trabajo del sueño que tiene que ver, pues con, con el lenguaje, ¿no? Con las leyes del lenguaje, en realidad. ¿Y cómo podremos definir los lapsus? ¿Qué son los lapsus? O los actos fallidos o actos de término erróneo. Sí, pues eh, digo que es cuando queremos decir algo, queremos hacer al algo, pero hacemos otra cosa, ¿no? Por ejemplo hay ¿no? En el texto que mencionábamos antes de psicopatología de la vida cotidiana, realmente Freud pone miles de ejemplos, pero muchísimos. Y trae uno que es muy evidente, ¿no? El, el presidente de la Cámara, ¿no? De, ¿no? de, la, de diputados que va a abrir la, la sesión y cuando la va a abrir dice queda cerrada la sesión. Bueno, es, ahí parece como muy evidente que en realidad su deseo era que acabara lo antes posible para para poderse ir, no sabemos por qué, ¿no? Sí, porque tenía prisas, porque no le gustaba el tema que se iba a tratar, pero ahí se manifiesta, ¿no? Es como, ¿no? Clarísimamente como, porque hay un pensamiento inconsciente que es contrario a lo que yo quiero hacer. El olvido igual, el olvido no me olvido azarosamente, ¿no? De cualquier cosa, me olvido porque hay algo que he reprimido, y eso reprimido pues me hace que me olvido, de, de algo que pretendía. Pero, claro, porque además no me puedo olvidar de una cosa aislada. si me olvido de alguna cosa aislada o me quiero olvidar de algo, si reprimo algo concreto, pues al final voy a reprimir todo lo que está ¿no? relacionado con eso que quiero reprimir. ¿no? eso también es interesante. no, porque ¿no? para eh, reprimir un hecho concreto puedo reprimir pues todo lo que ha acontecido en un mes en una semana o incluso en un año me olvido por completo ¿no? claro me olvido de un hombre pero dice está el, el hecho de olvidarme de ese hombre que de ese hombre de ese nombre <laughs> Pero luego está. Eso pues es claro, Exactamente. Luego está el nombre que viene a sustituir eh, a ese olvidado, que dice que tampoco es azaroso, que claro. también está elegido inconscientemente. Claro, porque uno se olvida de un nombre y empieza a decir nombres y se le ocurren una serie de nombres que uno sabe que no son el que busca, pero si va diciendo, va diciendo todos esos nombres que, que dice tienen alguna relación con el que busca, con el que olvidó, no, por eso tampoco son azarosos, no. Entonces, no, eso también es importante. Nietzsche ¿no? decía: todo lo que es profundo ama la máscara. <laughs> claro, no. Claro, los grandes pensadores siempre, no, t esa posición que tienen, ¿no? En, no, con respecto a la escritura, les hace mmm, que en todo lo que escriben tienen algo de verdad. ¿no? Claro, es tienen como un saber inconsciente ampliado. Exactamente, no estaba formulado el concepto de inconsciente, pero ¿viste? ahí lo atrapó él, ¿no? De manera poética. ¿no? Y lo que ponemos de manifiesto es esa doble alteridad con la que tenemos que empezar a acostumbrarnos o de al menos ir incluyendo en, en nuestro pensamiento. Que en todo lo que vemos o conocemos de nosotros mismos, en esa apariencia hay una otra apariencia que además es más verdadera, que habla más de nuestras verdaderas tendencias, que generalmente o son reprimidas o son enmascaradas a la hora de presentarse en esa realidad consciente, pero que están permanentemente, permanentemente. en actuación y las también, dos. Claro, Y también es importante señalar que están tanto en el éxito como en el fracaso. no Digo fracaso, podemos pues he fracasado y he cometido el lapsus, en ese sentido fracaso, eh, ¿no? Pero también está en el acierto, también está cuando me salen las cosas bien, porque muchas veces eh, tenemos la o tendemos a pensar que el inconsciente es como la traba, lo que se opone a aquello que mm, quiero realizar conscientemente. Es cierto que a veces sí, porque si el deseo consciente no coincide con el inconsciente, pues alguna dificultad tengo, pero puede coincidir, puedo trabajar para el deseo inconsciente. Y entonces, pues todo marcha sin problema. ¿no? Incluso lo vemos en, en los artistas o en la gente que de alguna manera ha incorporado algo del psicoanálisis, uh -huh. que ya se aprovechan de esos errores que pueden acontecer en una actividad profesional, pero lo incorporan a ese otro saber que y, y se incluye en el propio, la propia acción artística. Uh -huh. Porque, claro, cuando ya sabemos que cuando uno niega su error... Ahí nuevamente vuelvo a reprimir y lo hago más evidente también frente a los demás. Sí, además es que eh, eso me lleva a una cadena de errores. <laughs> ¿no? Quiero reconocer un error y voy errada por la vida, podríamos decir, claro. Porque, no, y además es interesante porque el verdadero lapsus. Podríamos decir que es inconsciente inconsciente para el sujeto en qué sentido en que ni siquiera se da cuenta de que ha cometido ese error de qué ha cometido ese fallido esos son no más verdaderos si se puede decir más verdaderos ¿no? porque a veces uno se da cuenta y ya, vaya ya me equivoqué ¿no? pero pero otras veces ni siquiera se da cuenta y esos son realmente inconscientes ¿sí? claro en la vida cotidiana pasa muchísimo y si no hay otra persona a veces como tú bien indicas, uno ni siquiera se da cuenta, pero tampoco uno puede interpretarse a sí mismo. No. Sí. No, no puede interpretarse a sí mismo y tampoco yo no sé si de manera cotidiana uno tiene que estar continuamente sí. queriendo saber por qué se ha equivocado o cuál es el motivo, ¿no? pero evidentemente, ¿no? Eso es el cuando uno anda por la calle, pero cuando uno está en análisis, en un tratamiento psicoanalítico, pues también si sí tiene Ahí tiene que el... aprovechar justamente. Claro, eso. tiene que aprovechar eso porque es un camino, igual que, ¿no? Cuando él escribe la interpretación de los sueños dice, in... no los sueños son el camino regio al inconsciente. Bueno, pues también, ¿no? Los lapsos, los equívocos también es un camino, ¿no? para Saber de qué está en juego en cada uno y en cada momento. ¿no? Claro, entender el psicoanálisis como un, un instrumento muy poderoso en el tratamiento de las psicopatologías, tratamiento, es decir, no solo algo paliativo, sino que trata y, y cura las patologías psíquicas, y luego también como un poderoso instrumento de producción de un conocimiento sobre nuestra propia vida y el funcionamiento también psíquico de, de, del humano. Claro. El conocimiento es importante, pero también es porque si a veces uno no tiene pequeñas inhibiciones, pequeños temores que digamos que le ponen trabas en el desarrollo de una función o en el desarrollo de un deseo. Me gustaría ser, yo que sé, alpinista, por ejemplo. Subir a las alturas, yo siempre. Pero, Con el frío que tiene que hacer. ¿No? ¿Hay alguna traba que, ¿no? que por una cosa u otra me lo impide? Primero, ¿no? Saber si realmente mi deseo es subir a, al, al, al alto del monte o cuál es mi, mi deseo. Y luego si realmente es algo que quiero, poder hacerlo. ¿no? Porque hay contradicciones en el humano. Y ahí lo vemos, Uf, por ejemplo, mal, en la, en la claro, en las neurosis obsesiva, como ya un, una exageración, con esos actos de acto contrario. Hago una acción y luego el otro acto siguiente para deshacer esa acción. Y ahí permanecen en esa inacción porque no pueden avanzar. A veces en nuestros actos cotidianos, en esos olvidos, uno tiene una acción de hacer tal cosa y, y a luego lo va y la Exacto. Es que muchas veces es eso, yo tengo ¿no? una idea y la contraria, ¿no? Eso, antes decía, menos mal que tenemos contradicciones, porque si no seríamos muy planos, ¿no? Tampoco hay que vivir, ¿no? Pero saber que tenemos contradicciones y que no pasa nada, que hay que tolerar la contradicción, ¿no? No puede ser todo blanco o todo negro. Pues a veces blanco, a veces negro, a veces gris, y no. Y saberlo y tolerarlo en uno, porque es difícil tolerar la contradicción. Claro, ¿no? pensar todo el tiempo en, en sí mismo puede resultar como paranoico también. Uy, aburridísimo, ¿no? Claro. Pero darnos cuenta de, de esa teoría que se ha producido y que va a modificar los, los siglos venideros, de que hay una sobredeterminación inconsciente en todos nuestros actos, en los brillantes y los brillantes de otra forma, ¿no? los aparentemente erróneos, es interesante porque me doy cuenta que hay un sujeto, que yo estoy implicado en los actos de mi vida y eso me permite también entender que hay transformación. Claro, y además, no porque podemos decir, vaya, entonces no sirve de nada la, la voluntad, ¿no? por ejemplo, o la intención. Bueno, ¿y entonces, ¿qué voy a hacer? Pero claro, también, ¿no? Lo podemos pensar desde el lago, desde el bueno, desde el lago. Del ¿no? olvido. Es que yo siempre me he preparado para los programas. El... Es que le gusta viajar a la doctora al Everest y al lago Titicaca. Total. Por el aire y por el mar. Bueno, que decía que uno lo puede pensar desde el lado negativo, vaya, voy a ser, ¿no? Uh, siempre manejado por el inconsciente, pero también uno puede pensarlo desde el lado positivo. Puedo cambiar las cosas. ¿no? En un proceso analítico yo puedo modificar aquello que me perturba y me permite vivir una vida diferente. Bueno, ¿no? hay personas que precisamente vienen a tratamiento y comienzan diciendo, quiero psicoanalizarme, quiero cambiar o ampliar mi visión de mí mismo. Es decir, que vienen buscando esa construcción de un saber mayor, aunque les cuestione. Sí, aquí en España eso es un poco más raro, pero también Cada existe. Vez pasa más. Cada vez pasa más. Y gracias afortunada. a Televisión Grupo Cero, pasa sí, más. Sí, no, sí, es, es muy interesante, pero porque yo insisto porque me parece importante reseñarlo, porque la gente o muchas personas, no podemos generalizar, muchas personas tienen. Eh, digamos que la idea de que el inconsciente es algo malo, es algo, uy, madre mía, ¿qué me, qué me van a decir? ¿Qué voy a descubrir? ¿No? Un problemón. Exactamente, y la verdad es que la gran mayoría de las veces son pequeñas cuestiones, ¿no? Pero pequeñas cuestiones que nos perturban mucho. Claro, habla de alguna manera de un anquilosamiento cultural al que nos iremos abriendo poco a poco, porque es tener otras maneras de ver las cosas. Uh -huh. Es decir, que una persona culta o un país culto está ávido de incluir nuevas formas de ver, de enriquecerse. Y ese es el planteamiento del psicoanálisis, que ahí en ese proceso de enriquecimiento también uno se va curando de cierta infantilización uh -huh. de sus tendencias. Pues es un beneficio secundario Aldo Peregrini que es un poeta y también un crítico literario dice la destrucción de un objeto no lo aniquila nos enfrenta con una nueva realidad del objeto la carga de un sentido que antes no tenía claro es abrir nuevos caminos nuevos sentidos no es abrir el, el horizonte de las posibilidades luego uno elige lo que lo que quiera no pero no estoy condenado a hacer determinada cosa sino que puedo elegir no puedo elegir ¿no? dentro de que sabiendo que la elección siempre es inconsciente pero ¿no? si estamos eh. neuróticos no podemos elegir no 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 la vida se va cercenando, ¿no? Poco a poco va a ser más limitada, más y eso que decías antes, de si pienso solamente en mí mismo y es muy aburrido, no solamente es aburrido y no es sano, sino que además, evidentemente, el mundo se empequeñece, ¿no? Porque ate, frente a la inmensidad del mundo, uno se queda con una cosita ahí ¿no? reducida, porque a fin de cuentas. Solo es uno. ¿no? Claro, utilizar el psicoanálisis para abrirse a la cultura. Que al fin y al cabo la cultura universal va a ser la que nos va a dar las distintas puertas abiertas, las distintas sutilezas que forman parte de nuestra riqueza. Y por eso la poesía es un poderoso instrumento de conocimiento. Ah, por supuesto. ¿Tienes por aquí.? Sí, un poema? yo tengo un poema de. de Federico García Lorca, porque me parece también interesante, ¿no? interesante como a veces queremos ser cosas imposibles, ¿no? sin darnos cuenta de lo que somos. Se titula Muerte. Qué esfuerzo. Qué esfuerzo del caballo por ser perro. Qué esfuerzo del perro por ser golondrina. Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja. Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo. Y el caballo, qué flecha aguda exprime de la rosa, qué rosa gris levanta de su belfo, y la rosa, qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco, y el azúcar, qué pañuelito sueña en su vigilia, y los puñales diminutos, qué lunas establos qué desnudos, piel eterna y rubor andan buscando. Y por los aleros, qué serafín de llamas busco y soy. Pero el arco de yeso, qué grande, qué invisible, qué diminuto, sin esfuerzo. Bravo Federico García Lorca, que tenían el inconsciente incorporado estos poetas. Bueno, yo creo que todos los poetas tienen, ¿no? Algo de, claro, porque a fin de cuentas es una cuestión del lenguaje, ¿no? Y fíjate, ¿no? Cómo juegan con el lenguaje, esas combinaciones, ¿no? Imposibles, ese hablar de lo humano, hablando, de... ¿no? Porque en realidad los grandes poetas Hablan de, de, de lo humano, ¿no? Porque, fíjate, el, hablando del, ¿no? del caballo, de la rosa o del de, puñal, pues está hablando de cuestiones de nuestras tendencias. humanas, ¿no? Entonces a veces queremos controlar el lenguaje, sí. controlar nuestras tendencias, controlar el amor, planificar lo que va a pasar. Y ahí es donde nos enfermamos o tenemos los lapsus, o esas manifestaciones donde el inconsciente nos dice... Que claro. no se puede controlar. Es que no se puede controlar porque uno no sabe, ¿no? Uno se tiene que dejar, animar a decir una frase. Y bueno, si no, si no le termina de gustar, pues puede añadir otra y así corrige. No, es, es en el siguiente paso, ¿no? En la siguiente palabra, la siguiente frase, ahí cambia todo, todo el sentido, ¿no? Yo creo que, ¿no? Porque si uno quiere controlar todo, no va a poder nada. Uh -huh. Eso también, ¿no? Entonces, bueno. ¿se Cura para la impotencia. <laughs> Haga. Hable. Des claro, desocúpese de los resultados que ya se irán claro. mejorando conforme usted vaya claro. haciendo, aprendiendo, transformándose. Claro, porque también, ¿no? Esta cosa de. Tengo que prepararme para hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces no lo hago hasta que no me preparo. Pero en realidad la preparación es haciendo, ¿no? Es que se ve muy bien con los niños, es haciendo garabatos que aprenden a leer y a escribir. No pueden esperar a, a, ¿no? A, a, hasta hacer la letra perfecta, ¿no? Van haciendo tonterías, van haciendo. Doctora, tengo un consejo. A ver, así, por favor. No te detengas. Lo que nada lo puede, lo podrá tu amor. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Repliégate, húndete en el mar. Sí, yo traje dos aforismos ¿no? eh, de Goethe, que hacen un poquito a lo que estábamos hablando. ¿no? Uno que dice: El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada <laughs> es uno y luego esta cosa no de esperar de esperar a ¿no? dice lo que no se hace hoy no se hará mañana no se debe perder por descuido ningún día un buen consejo para nuestros espectadores, Así. que nosotras también nos vamos a aplicar. Y tienen un correo electrónico ah, claro. al que ustedes nos pueden escribir, porque ustedes también participan de este programa, y nos pueden escribir sus sugerencias, sus piropos sus eh, comentarios a psicoanálisis a la estaremos encantadas de, de claro porque también si están interesados en algún tema determinado pues podemos tratarlo tranquilamente ¿no? y trabajarlo o sea que estaríamos encantados de contactar por mail con ustedes porque ya por la televisión estamos contactando exactamente y si desean comenzar su psicoanálisis también nosotros ahí le daremos la indicación de, de con quién tienen que contactar. Estamos a su disposición y seguimos el próximo programa, por supuesto, aquí en Psicoanálisis a la carta. Un placer estar con todos aquellos que quieren una vida mejor Eso. y más gozosa. Gracias. Hasta la próxima.